casa de la SOPIE, la casa de la mecánica automotriz, mecánica para sus vehículos. Hoy les traemos un vehículo bastante interesante que muchos me han preguntado. Acérquese acá, por favor, señor camarógrafo. Que me han preguntado, don Giovanni, ¿cuál es el orden de encendido de la SOTIE y cómo se calibra la culata? ¿Por qué es tan difícil? Bueno, ¿por qué es tan difícil? Porque esto trae solo un árbol de levas acá y trae 16 válvulas. ¿Cómo se calibran? Es súper sencillo. ¿Qué herramienta vamos a necesitar? Cuando usted, señor mecánico, cuando usted, señor propietario, tenga la culata abajo y le sienten válvulas y cambie válvulas, ¿cómo debe calibrar y bajo qué parámetros debe calibrar? Bueno, el fabricante nos dice que admisión y escape se deben calibrar a 0.20 milímetros, ahí, 0.20 milímetros, 0.8, 0.20 milímetros, nos vamos a avanzar aquí en la medida de milímetros, de 15 a 20 milímetros de admisión y de escape. Ojo con este dato, esto es calibrar en frío. Ustedes tienen que calentar, después instalar la culata, dejar calentar el vehículo media hora, apagarlo, y por ahí pasados 15 minutos volver a recalibrar después de sentada la culata. ¿Qué herramienta vamos a utilizar para calibrar esta culata? Una llave 10, un destornillador de pala y un resaltador. Y obviamente nuestras galgas ya en 0.20 milímetros. Vamos a recordar aquí, en esta parte, el orden de encendido de este motor. Esta partecita de acá, en nuestra volanta, ¿listo? Esta de acá. Esta, ¿listo? Nuestra polea. Pistón 1, 2, 3 y 4. Orden de encendido de explosión 1. En pistón 1 pasa el segundo estallido, pasa al pistón 3. El tercer estallido, pistón 4. Y el cuarto estallido en el pistón 2. ¿Listo? O sea, es decir, pum, 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 pum. Ya, ¿listo? Ese es el orden de encendido. Ahora, la calibración, mire. ¿Ustedes qué van a hacer aquí, muchachos? Este es el punto muerto de esta culata. Aquí, mire. Se dan cuenta. Aquí y aquí. Ese es el punto muerto. O la puesta a punto de ese motor. ¿Sí? Estas marcas que yo le hago aquí, se las hago a cada punto de la cuña enfrentado. Aquí está la cuña. Y yo le hago a cada punto, si este llega acá, uno atrás. ¿Cada cuántos dientes? Bueno, contando el diente del punto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. El número 13, siempre van a coger el punto de calibración en el número 13. ¿Cómo la vamos a calibrar? Entonces, con la culata, en ese punto muerto, adicional, vamos a utilizar una llave 17. ¿Para qué? Para nosotros correr aquí el punto. Entonces, en el punto muerto, aquí, ya la culata está a punto. Entonces, vamos a calibrar aquí la galga del pistón 1. Dice el orden de encendido aquí, que vamos a calibrar la número 1. Entonces, aquí. Yo ya la calibré por anticipado. Entonces, ustedes llegan y aflojan la tuerquita con una llave 10. Sostienen el tornillo. Eso es muy suave. No lleva más de 15 libras. Aflojan. Meten su galga y van a calibrar a 0.8 milímetros, que se resbale la galga. Ahí está dura, ahí. ¿Listo? Ahí resbala la galga. Y tensionan, ¿listo? Listo, ahí ya quedó. Mira. Igual manera con el del otro lado. Colocan la galga. Si ustedes ven que no entran, aflojan. Sueltan. Deslizan la galga, que deslice suavemente, sin forzar, y tensionan, ¿listo? Sin dejar correr el tornillo del centro, ¿listo? Ahí se mueve la galga perfectamente. Entonces, el pistón 1, como está en explosión, entonces ya quedan calibradas las galgas. Puede calibrar admisión y escape al mismo tiempo. Admisión y escape, ¿listo? Entonces, esta ya está calibrada. Siguiente movimiento. Entonces, este es el pistón 1. Según el orden de encendido, pasaría el siguiente movimiento aquí, a calibrar acá. Si ustedes se dan cuenta, entonces, vamos a mirar acá. Listo. Siguiente movimiento, el punto cayó acá. Enfoquemos acá. El punto cayó ahí. Si yo me devuelvo otra vez,
al punto muerto, quedo en el pistón 1. Entonces vamos a avanzar, se divide en 4 movimientos. Listo, siguiente punto, vamos a calibrar el pistón 2. Estas ya no, porque ya quedan ajustadas, ya hizo explosión y ahí queda ajustado. Listo, este ya mire, ya lo había calibrado, está perfecto. Escape y admisión 0.20 milímetros, recuerden. Y ahí entra perfectamente y aquí entra perfectamente. Ese es el pistón 2. Según los planos, seguiría el pistón 4, el tercer movimiento. El tercer movimiento seguiría para este. Entonces vamos a hacerle el tercer movimiento. Es decir, que este punto va a pasar aquí. Listo, ahí pasó. Y podemos calibrar fácilmente las del cuarto pistón en el tercer movimiento. ¿Listo? Entonces están muy ajustadas. Recuerden que esto lo deben hacer en dos procesos. Uno en frío y el otro en caliente. Tienen que prender el motor, repito, prender el motor para calibrar nuevamente. ¿Listo? Dejarlo media hora encendido y vuelven a calibrar. No tienen que dejar con este diámetro, con esta medida, porque obviamente las válvulas se van a ajustar. Una cosa es calibrar en frío y otra en caliente. Pues ahí vamos a que se deslice la galga. Un poquito. Ahí está bien. Y vamos a ajustar. Listo. Perfecto. Ahí salió. Ahí entra. Ahí sale. Siguiente movimiento, pistón 4. Y terminamos. Este punto debe quedar aquí. Y listo. Y ahí calibraríamos este. El pistón 4. Listo. Ahí ya lo calibré para no hacer tan extenso el video. Ya quedó calibrado 0.20 milímetros. Recuerden el armado de su culata, el torque, el orden de torqueado. Recuerden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Siempre el orden de torqueado, el orden de instalación de la culata. Entonces nada, muchachos, si les gustó el video, si fue para usted importante, si lo vio como a usted como mecánico para calibrar estos motores 4G13, 4G15, 4G18 de Mitsubishi, Mitsubishi Lancer, compartan el video y denle me gusta para seguirles subiendo información. Un saludo para todos.